La apuesta del Museo de Antioquia con el Museo y Territorios es precisamente ser agentes de transformadores sociales. Creo que precisamente el logro de proyectos como los que ha hecho el Museo, y hablo de casos específicos, el proyecto del Museo y Territorios, o del Museo en los barrios, o los museos comunitarios, es entender que el arte y la cultura permean todos los espacios y permean la cotidianidad de todas las personas. Pues a mí, la parte principal de un museo, pues desde mi perspectiva, es reconocer los patrimonios que tiene cada zona, cada lugar, cada persona, los patrimonios en general. Yo creo que un museo le sirve a la ciudad para lo que le sirve la cultura en general, para ayudar a entender y a entenderse, para ayudar a construir y a construirse, para generar una nueva manera de mirar lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que podemos hacer. Un museo o una expresión artística, cualquiera que sea, o un espacio cultural, cualquiera que sea, como se llame, pues si se queda en cuatro paredes no va a trascender hacia la gente. Que es vivo, o sea, finalmente de lo que se está hablando es cómo hacer que la cultura sea viva, sea pertinente y sea presente y útil a la cotidianidad de los pobladores. Hay que resignificar los espacios, resignificar el arte, y en la medida que empecemos a llegar a la gente, pues la gente va a llegar a nosotros. Entonces el que salga el museo ya es como el museo toma entonces la cara del barrio, y el barrio lo reconoce como parte de su propio barrio, así no esté en el territorio de la comuna o del barrio o del municipio. El trabajo del museo le ha permitido como a las comunidades hacerse preguntas desde diferentes ámbitos de la vida, y es un trabajo que a mí me parece que ha tenido como ese componente grande, digamos, de dignificar esos espacios. En este caso, la montaña es la que realmente está yendo a cultivar, a formar, a crear nuevas cercanías al arte, y más que al arte, a las historias locales, a la memoria. Salir de ese encierro, de ese círculo de cemento, a un espacio mucho más natural, mucho más compartido. Son los espacios de la gente, los espacios que la gente construye, y por lo tanto los museos serían todos los espacios donde vive la gente. El museo se convierte así en un elemento de construcción de ciudadanía, en un elemento de diálogo de las comunidades, en un elemento de reconocimiento de esa vida cotidiana, de dignificación de la gente, en un país donde es necesario eso y en un departamento donde es necesario eso. ¡Vamos para arriba! Hoy me vuelvo en los rincones que profesa mi cultura, y siento que mis razones se llenan de censura. Vivo en la soledad, un mundo de insatisfacción, y siento que a mi paso solo encuentro más dolor. Ahí tenemos tres buses. Estos buses, el número uno va para territorios y conflictos, el número dos va para territorios y cosmovisiones, y el tercero va para territorios virtuales. Cerro El Volado. Cerro El Volado. Territorios virtuales. ¿De qué se trata? Que vamos a hacer unos satélites artificiales con unas bombas y una cámara, con bombas con helio. Y de ahí nos van a enseñar cómo hacer una cartografía y a leer cómo es el territorio. Me parece muy, muy, muy gratificante el poder encontrar en este tipo de encuentros ideas tan, tan diversas. Me parece muy, muy importante que el Museo de Antioquia se desplace a las localidades, a los diferentes municipios. Digamos que fue un hallazgo muy grato ver que en el Museo de Antioquia había un programa que se llamaba Museo y Territorio. Yo he tenido la dicha de estar con el grupo de Museo y Territorio de Itinerantes.
puesto que es un territorio nuevo que llega a nuestro territorio a mostrarnos otras diversidades culturales. Bienvenidos a la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Esta es la filial San Javier La Loma. Nosotros estamos aquí hace desde 1958. El Museo de Territorio se preguntaba por el hacer afuera, el hacer con la gente. Lo que hacemos es básicamente armar un satélite con una cámara que previamente le hemos modificado el software. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos el firewall de la cámara y la ponemos a que nos ayude a tomar fotografías cada determinado tiempo. Que ya son procesos de largo aliento, de trabajos de más filigrana, que exigen además mucho más, porque en un contexto de guerra en curso, trabajar con la memoria se hace muy difícil, y que nosotros pues hemos tratado de avanzar en ello desde el programa, desde diferentes acciones, actividades y procesos. El sistema de software que tiene toma fotos cada 5 segundos. Me siento orgulloso de compartir con los muchachos del grupo, porque llevar esto allá es una cosa que genera felicidad, tranquilidad a una parte que ha sido acordada por tanto conflicto. Eso es maravilloso. Básicamente es porque la gente está aprendiendo a hacer sus propios mapas. Y desde la lógica de hacer sus propios mapas puede construir una manera diferente de apropiación del espacio. O sea, cómo lo usan, cómo lo utilizan, qué quieren en él, cómo lo pueden intervenir. Básicamente generar conciencia local alrededor de ejercicios cartográficos, de generar cartografía social, lo que permite es que la gente se divierta, pero que también entienda dónde vive y qué implicaciones tiene el vivir ahí para el uso del suelo. Propiciar procesos de trabajo con personas víctimas y no víctimas, con preguntas acerca del conflicto, en el marco de poder construir también memoria. La mitad son ganas, la mitad es curiosidad, y la idea central es que si no es divertido, no lo hacemos. En el barrio de la Flores sembramos plantas con muchas personas allá, o sea, gente que quiere ver este mundo cambiado, quiere salir adelante, pasar, ver una florecita y sentirse orgullosos de que esto lo sembraron de ellos. Tener espacios de participación donde hay una buena inclusión social, desde el niño hasta el adulto mayor ha podido participar pues de los diferentes talleres que hemos trabajado. Que ellos hacen parte de una expresión y que lo pueden hacer a través de los juegos lúdicos, a través de la pintura. Tal vez era como esa llave que estábamos esperando para abrir la puerta donde íbamos a poder mostrar la diversidad cultural e histórica que nuestro municipio Concepción tiene. Nosotros con el Museo y Territorios estamos llegando a las comunidades, estamos haciendo un trabajo con ellos para que se reencuentren ellos mismos, pero también se acerquen a lo que es su historia. Se dio la tarea de hacer una exposición que contara todos los procesos que ha llevado a cabo el proyecto Museo y Territorio a lo largo de los últimos 6 años más o menos, aunque obviamente esto tiene un pasado pues mucho más amplio. La exposición que estamos asistiendo hoy es una exposición muy importante, a la escala, digamos, y con el, digamos, como con el gusto y con el presupuesto y con los contenidos de un evento grande como son los eventos que hace el Museo de Antioquia. En fin, me parece que es un proyecto que le da mucho carácter a este museo, que es un museo tradicional, de vanguardia, un museo arriesgado, pero que tiene una responsabilidad sobre el patrimonio y sobre un contexto histórico regional que lo tiene que hacer, digamos, viajar, ¿cierto? Que viaje a través de muchas maletas, de muchos mensajes, de muchas personas, y que pueda construir comunidad. Tiene el objetivo de itinerar por los lugares que se visitaron, que hicieron parte de la construcción, viajar a otros lugares de Antioquia, ojalá a otros lugares de Colombia, y esperamos también llevarla a otros países. La perspectiva de la cultura viva comunitaria es: la cultura debe servir para formar comunidad,
No todo grupo humano poblacional es comunidad. El puerta a puerta, el hacer las cosas, el verle la cara a la gente, el ver sonreír a la gente, el ver la cara de duda de la gente. La comunidad es aquella gente que se encuentra, esa gente, aquella gente que se saluda, que tiene una historia común, que reconoce unas problemáticas comunes y unas potencialidades comunes y por lo tanto se ayuda. La cultura se tiene que compartir. La cultura es como un ir y venir, un decir y hacer, un manifestar y presentar. Esto, más que un trabajo individualizado, esto es un trabajo entre parceros. Eso es fundamental en la construcción de una ciudad y una sociedad porque es el tejido social. O sea, finalmente la sociedad está hecha de eso. Cuando el museo asume participar en un proceso de cultura viva comunitaria, le está apostando a crear comunidad, a construir comunidad. Es darle la importancia de la memoria que se está construyendo el barrio todos los días. La gente está construyendo historias en los barrios, está pintando sus barrios. Esta ciudad no se desmoronó como se desmoronó en los 80, en los 90, como pudo haberse desmoronado, por tanto grupo que había en los barrios construyendo comunidad, muchos de ellos grupos culturales, que lograron que las comunidades siguieran unidas y siguieran, a pesar del dolor, con sentidos de vida. Están haciendo hoy muchísimos sitios parecidos al Museo de Antioquia, en otros lugares, por lo menos de Latinoamérica, es entender que la ciudad tiene que entrar al museo, que la sociedad tiene que entrar al museo y que el museo no son estas cuatro paredes, no es el edificio, es la ciudad, es la sociedad.